Un buen día para empezar a investigar misterios de Bob Esponja, ¿cómo no? Chicos, pues me han llegado rumores... Ay, pensé que esa araña me iba a atacar. Pues me han llegado rumores de que al parecer está Bob Esponja aquí. Lo que se me hace extraño, porque Bob Esponja no suele atacar aldeas así como así. Y cuando me lo he encontrado... Bueno, es que iba a decir que me lo encuentro generalmente en bosques, pero tienen razón. Esto parece un bosque, ¿no? Árboles grandotes... Sí, podría ser un destino de Bob Esponja ahora que lo pienso, pero dudo bastante que sea él. Ya que, pues Bob Esponja tiene que tener cerca agua, ¿no? Ah, aquí también hay agua. Ok, entonces tal vez sí está Bob Esponja aquí adentro de la aldea y yo creyendo que no está aquí. Ok, bueno, pues voy a hablar con estos aldeanos a ver si alguno tiene algo que decir. Por cierto, chicos, si quieren escuchar lo que dicen los aldeanos, tienen que dejar su like en este momento, suscribirse al canal, ver este video hasta el final y comentar: Maga, quiero escuchar a los aldeanos. Simplemente diciendo eso, van a ser capaces de escuchar lo que los aldeanos dicen. Muy bien, ahora sí. Bueno, ¿ustedes tienen algo que decir, señores aldeanos? Ok, vamos a ver qué es lo que dice. La fuente de agua estaba llena de aldeanos riendo en su alrededor. Algunos de ellos han desaparecido sin dejar rastro. No entiendo qué ha sucedido. Ni siquiera los golem guardianes parecen haber notado algo extraño. Podría apostar a que es obra de algún ser oscuro. Necesitamos resolver este misterio antes de que más aldeanos se esfumen. Ok, entonces este dice que de la fuente de agua, que no sé dónde esté aquí, alrededor estaban riendo algunos aldeanos. Supongo que divirtiéndose, bebiendo unas copas tal vez. Que creo que es esa fuente del fondo que se alcanza a ver allá. Que tiene una mancha de sangre. Ok, eso lo vamos a ir a ver ahorita. Y al parecer se estaban riendo y hoy desaparecieron esos aldeanos. Bueno, ¿tú tienes algo que contarme, señor aldeano, acerca de esto? Algo extraño está ocurriendo en nuestra aldea. Esta mañana, al contar a los aldeanos, noté que algunos han desaparecido misteriosamente. No puedo entenderlo. No hay rastro de saqueadores ni de criaturas hostiles. Simplemente se han esfumado. Me preocupa el destino de mis vecinos. ¿Será algún hechizo o alguna criatura de las sombras? Ok, bueno, el primero dice que los vio riéndose cerca del pozo. El segundo dice que cuando hicieron conteo desaparecieron varios, cosa que el primero también nos recalca. Por ende, en teoría, ese pozo debería de tener algo que ver. Y estoy muy seguro que tiene algo que ver. Muy bien, segundo aldeano. Hola, ¿usted qué tiene que contar? Algo no está bien en nuestra aldea. Anoche, mientras forjaba nuevas herramientas, noté que las risas que provenían de la fuente de agua disminuían. Al salir, descubrí que varios aldeanos habían desaparecido sin dejar rastro. No hay signos de combate ni de invasión. Estamos frente a un enigma y no sé por dónde empezar a buscar respuestas. Tal vez sea la hora de reforzar nuestras defensas y mantenernos alerta. La seguridad de la aldea está en juego. Ok, muy interesante lo que estos tres aldeanos nos tienen que comentar. En teoría, los tres llegan a la misma conclusión, y es que los aldeanos desaparecieron. Dos de ellos llegan a la misma, que, bueno, es cerca de la fuente de agua, y uno de ellos dice que solamente se dio cuenta al hacer el conteo hoy en la mañana. Ok, entonces, si la tanto tiene que ver esa fuente, pues supongo que tendremos que ir a buscar a la fuente, a ver si descubrimos algo. Oigan, para empezar, ¿qué hace un oso polar aquí? ¿Un oso polar no es del polo norte? O sea, esto no es el polo norte, ¿no? Bueno, no pasa nada. Miren, aquí hay un aldeano que tiene que... Ah, dos aldeanos que tienen algo que contar. Ok, bueno. Miren el pozo. ¡Oh, por Dios! Ok, ok, hay bastante sangre, chicos. Y hay una trampilla con un código. Muy bien, voy a hablar con el primer aldeano. Son como manchas de sangre alrededor de la fuente de agua. Hace un momento fui a buscar un poco de agua para cocinar y noté algo inusual. Las piedras alrededor de la fuente estaban salpicadas de sangre fresca. No entiendo cómo o por qué. Nadie debería estar herido en nuestra pacífica aldea. Me pregunto si estas manchas están relacionadas con la misteriosa desaparición de algunos aldeanos. ¿Habrá algo oscuro acechando en nuestras tierras? Quizás sea el momento de reunir a los demás y buscar respuestas antes de que pase algo peor. Ok, pero no te preocupes, señor aldeano. Aquí está el detective Maga. Sí, yo vine. Yo vine personalmente a resolver este misterio. Tú no tienes que preocuparte por nada más. Pero bueno, tienes razón. En una aldea pacífica no debería de haber estas manchas de sangre. Ay, cuidado, ahí está. No debería de haber estas manchas de sangre que... Oh my god, y el rastro sigue hacia allá. Ok, tal vez ese aldeano sepa algo. Miren, hay una trampilla ahí que tiene un código. Supongo que deberemos obtener ese código para poder entrar. Señor aldeano, ¿usted tiene algo que decirme? ¿Ves ese rastro de sangre? ¿De quién podría ser? Es inquietante y no puedo dejar de preguntarme quién o qué pudo causar esto. Nunca antes había visto algo así en nuestra aldea. Estoy preocupado por la seguridad de todos nosotros. Deberíamos alertar a los demás aldeanos y tratar de descubrir la verdad detrás de estas manchas de sangre antes de que algo peor suceda. Ayúdanos, Maga Games. No te preocupes, yo vine aquí a ayudarlos. Muy bien, manchas de sangre que se dirigen hacia el bosque, hacia la profundidad del... ¡Oh! ¿Recuerdan que dije que esto no era el polo norte? Pues parece que sí, miren, está todo nevado, pero yo no recuerdo haber cruzado ningún lago nevado ni nada similar para llegar a esta aldea. O sea, ¿what? Y empieza a hacerse de noche, ok. Tengo que apresurarme porque recuerden que los creepypastas aquí en Minecraft de noche tienen mucho más poder. Miren, yo llegué por allá, entonces yo no noté que había nieve aquí, literalmente. Ah, miren, ahí están las montañas de nieve. Pero como yo vengo de las plains, pues prácticamente para mí fueron indetectables, bueno, todos los árboles llenos de nieve y las montañas llenas de nieve que están aquí alrededor. Por eso me
me sorprendió ver tanto a este oso polar. Vamos a seguir las manchas de sangre, señor aldeano, no te preocupes. Aquí hay manchas de sangre que nos llevarán hacia otro lugar, que supongo que debe ser hacia el culpable de quien ocasionó eso, o tal vez algún aldeano herido. Tal vez algún aldeano herido logró salir de ese pozo y logró esconderse por acá, o tal vez no. Ok, miren, ahí hay árboles flotando. Aquí empieza ya bastante nieve. Ok, esta aldea está justo en el limbo, entre el polo norte, entre la nieve y la no nieve. Ok, pero bueno, no pasa nada. Seguimos aquí las manchas de sangre, y las manchas de sangre nos llevan a un aldeano moribundo. Ok, es justo lo que yo creía. O sea, no creo que este sea el responsable. Más bien, este logró escapar de donde venía, de todo lo que pasó. Y pues al escapar quedó aquí. ¡Oh, my God! ¡Miren cómo se mueve, pobrecito! ¡No puede ser! Ok, no, no puede ser, aldeano moribundo. Hola, señor. ¿Tiene algunos últimos deseos? ¿Algunas últimas palabras? ¡No puede ser! ¡Qué feo que se ve todo aquí! ¿Y por qué hay esponjas aquí alrededor? Bueno, ¿tiene algo que decirme, señor aldeano? Por fin alguien me encuentra. Pero si eres tú, maga. Algo terrible sucede. Tienes que creerme. ¡Es horrible! Descubrí una base secreta maldita debajo de la fuente de agua. Bob Esponja. Sí, el de los dibujos animados. Está ahí, atormentando a los aldeanos que ha secuestrado. Nadie más parece saberlo, pero lo vi con mis propios ojos. ¿Ves aquel cofre? Tiene un mapa, un libro y otras cosas que te ayudarán a resolver este misterio. Confío en ti, Maga Games. Muchas gracias, señor aldeano. Entonces, aquí debe... ¡Oh, genial! Armadura de diamante y todo de diamante. Aunque yo ya tengo armadura de diamante, pero la espada me la guardo porque luego se me dañan. Y aquí hay un libro. Muchas gracias, señor aldeano. Ok, entonces al parecer hay una base secreta debajo de la fuente donde vimos esa trampilla. Al parecer, por esa trampilla, supongo que Bob Esponja debió subir y atraer a los aldeanos que estaban riendo y festejando aquí alrededor de la fuente de agua, del pozo de agua, y los atrajo y se los llevó hasta adentro. Ok, bueno, vamos a leer qué es lo que dice aquí. En las profundidades de la fuente de agua yace una trampilla que se abre con una contraseña. Deberás buscar los códigos escondidos utilizando el mapa. Ok, supongo que vamos a utilizar este mapa. Ok, amigo, perfecto. Entonces, ¿de cuántos códigos será esto? Supongo que si en el mapa hay cuatro marcadores, debe haber cuatro dígitos. Entonces, el primero no debe estar muy lejos. Debe ser, aquí está la bandera roja, si no me equivoco. Me parece que... ¡Oh, miren! Ahí está. Alcanza a verse ahí un poquito. Entonces, debe ser dentro de esta casa. A ver, vamos a buscar dentro de esta casa. ¿Cómo entro a esta casa? Entro por aquí. Genial. Muy bien. Aquí entramos y no hay nada aquí. Debe ser allá arriba, entonces. ¿Aquí habrá algún cofre? Hola, hola. Hay un cofre aquí. ¡Oh, my God! ¡Hay una sal... ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Es un guardián! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Oh, my God! ¿Por qué tenía los ojos como rojos? No, no eran rojos, perdón, como de mapache. Ok, voy a acabar con él y ahorita... ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este parece un ser humano. Para ser un guardián de Bob Esponja no tiene sentido. Debería ser alguna clase de pescado o algo así. Pero no pasará. ¡Oh! Una manzana de oro, genial. Me la guardo. Muy bien, un poquito de bistec, perfecto. Y voy a volver a entrar para conseguir ese primer código para entrar a la base secreta de Bob Esponja. Muy bien, entramos. Y por aquí debe estar... A ver, aquí está, genial. Este es el cofre. Ok, primer código. 10 menos 9. ¡Oh, es una resta! Chicos, ayúdenme, por favor. Comenten aquí abajo en los comentarios cuánto es 10 menos 9. Así me van a ayudar a obtener el primer código. Que según yo, esto debe ser 10 menos 9. Ok, bueno, ya tenemos el primer código. Perfecto. Voy a guardar mi manzana de oro por aquí. Mira, me la voy a poner aquí a la mano. Porque qué tal y me hago mucho daño y necesito comerla. La voy a necesitar tenerla a mano. Con el mapa seguimos hacia allá. Allá enfrente debe haber alguna otra. Cuidado, con cuidado. ¿Caemos? Ahí está. Hacia allá enfrente debe haber otro marcador. Una bandera blanca. A ver, debe estar... ¿Dónde está? No la veo. Debe ser alguna... ¡Aquí está! ¡Genial! ¡La veo! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Perfecto! Tenemos ya el segundo código entonces. Muy bien. Entra... ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro guardián! ¡Pero este es completamente negro! Ok, ok, ok. Vamos a acabar con él. No pasa nada. Mira, acabamos con el guardián. ¡Oh, my God! Es que esta cama no me deja brincar para hacer golpes críticos. Genial. Así puedo golpearlo. Es que cuando brincas arriba de las camas, no sé si sabían este pequeño tip, chicos, que les doy de hecho. Las camas amortiguan el daño por caída. Mira, si brinco yo arriba de ellas, ven cómo reboto sin necesidad de hacer nada más. Reboto literalmente. Entonces, estas camas te amortiguan el daño de caída cuando vienes desde muy alto. ¿Ok? Bueno, creo que tenemos entonces. ¿Dónde estará el cofre? ¿Será algún cofre secreto que esté por aquí? Hola, hola, señor cofre. Quiero. ¿Dónde está? No lo veo. Carajo, por aquí arriba deberá estar entonces. No, no está. Es que el otro estaba. A ver, aquí adentro.
Tal vez si rompemos esta fogata. No, no es aquí. ¿Dónde está? Si esta es... A ver, si esta es la bandera, debe estar dentro de la casa, porque no está al lado de la bandera. A ver, ¿estará oculto abajo de las camas? Ok, quitamos cama. No, no está oculto abajo de las camas. Ok, tal vez si quitamos las escaleras. No, y si quitamos esta... ¡Oh, aquí está! Genial, estaba escondido, ¿eh? Muy bien escondido. No pasa nada, pero ya lo descubrimos. Y tenemos el tercer código. Ok, bueno, el tercer código. Nos pasamos del primer código al tercero. El tercer código es 1 entre 1. Chicos, ayúdenme por favor. ¿Cuánto es 1 entre 1? Comenten aquí abajo en los comentarios. Según yo, esto es 1 también. Perfecto, muy bien. Y tenemos ya el tercer código. Voy a volver a tapar aquí. A ver, aquí, genial. Y así ya como que no pasó nada. Si Bob Esponja viene a ver que si me robé los códigos para entrar a su base secreta, no se dará cuenta. En el mapa tenemos entonces... ¡Ah, un creeper! ¡Qué mierda con este creeper! No, en el mapa no tenemos el creeper. En el mapa ni siquiera aparecen los creepers. Voy a hacerme unas antorchas, a ver. Bueno, ahí está, para poder ir viendo. O tengo algún problema, no me alumbran cuando voy caminando. Pero bueno, las podré poner en el piso. Muy bien, en el mapa entonces tenemos hacia allá en esta dirección otro estandarte de color negro, ¿ok? Espero de verdad no encontrarme con Bob Esponja de noche, porque al ser de noche Bob Esponja obtiene muchísimo más poder. Ok, estandarte negro debe estar por aquí arriba, ¿no? A ver, si se encuentra aquí el árbol, tal vez esté debajo de un árbol. ¡Oh, cuidado con el esqueleto! Tiene un arco de... ¡Encantado! ¿Cómo este esqueleto tiene mejor arco? Es más, yo ni siquiera tengo arco y este esqueleto sí. Ok, no pasa nada. Comemos un poco para recuperar vida. Perfecto. Muy bien. Y ahora, el mapa supuestamente me indica que debo estar ya... ¡Oh, aquí está! ¡Genial! ¡Oh, otro guardián! ¿Qué es esto? ¿Es un ser vestido de Bob Esponja? ¿Y qué es? ¿Quién tiene arriba? Tiene como otro traje, ¿no? Es como una pijama vestida de Bob Esponja. Oye, los guardianes que protegen estas cosas de Bob Esponja sí son como muy extraños, ¿eh? Son bastante raros, pero no pasa nada. Voy a acabar contigo. Acabo contigo. Ahí está. Perfecto. De maravilla. Muy bien. Ahora abrimos el cofre y tenemos el cuarto código. Perfecto. En el cuarto código tenemos la raíz de 4. Ok. ¿Cuánto es la raíz de 4, chicos? Esto no lo sé. Esto es matemática muy avanzada. Si ustedes son tan listos, por favor, ayúdenme a comentar o pregúntenle a sus papás. O inclusive podrían buscarlo en internet. La raíz cuadrada de 4. ¿Cuál será? Iré pensando a ver si logro descifrarlo yo. Y al final tenemos el segundo código, que es el único que nos falta, que debe estar en esta dirección. ¡Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Ok, debe estar en esta dirección el código. Perfecto. Ay, ¡oh, my God! ¿Va a estar en esa casa gigantesca? Ok, si va a estar en esa casa gigantesca, entonces... Sí, ahí está la bandera. Ok, bueno, debe estar muy bien escondido entonces. Si entro por aquí... Ah, no, este es el granjero. Ok, este es el granero, perdón. El granero, granjero. No, granjero es el que granjea, ¿no? Y granero es donde hay granos. Entonces, esto sería... no sé. Ok, bueno, aquí está la bandera. Entonces, el cofre... va a ser un problema encontrarlo. Va a estar bastante bien escondido. Ok, aquí arriba. Aquí no está. Ok. Oh, viene saliendo el sol. De maravilla. Ahora sí, que se vengan todos los creepypastas que quieran. ¡Oh, guardián! ¿Qué es esto? Este parece como Don Cangrejo. Se parece a Don Cangrejo. Es rojo. Tiene un ojo gigantesco. No pasa nada. Voy a acabar con él de igual manera. Ahí está. Lo tengo. ¡No puede ser! Hace como... Este fue el más difícil de matar, ¿eh? Este tenía muchísima vida. No pasa nada. A ver, en el cofre encontramos nada. Y aquí está, segundo código. Ya tenemos segundo, tercero y cuarto. Muy bien, entonces, el primer código quedamos que era 10 menos 9, que esto da igual a 1. El segundo código quedamos que es 20 menos 18, lo cual es igual a 2. El tercer código es 1. Y el cuarto código debe ser raíz de 4. Esto a lo mejor es 2, ¿eh? Porque se dan cuenta. A ver, yo no sé cuánto es raíz de 4, pero el primer código es 1, ¿ok? El segundo código, 1, 2, ¿ok? El tercer código vuelve a ser 1. Entonces, el cuarto código debe ser 2 también, si seguimos la misma secuencia. Y así tenemos el código, que es 1212. Ok, confírmenme por favor en los comentarios, chicos, si la raíz cuadrada de 4 es 2, para saber si estamos en lo correcto, porque no tengo la más mínima idea. Muy bien, ahora sí, ya con los 4 códigos, tocará llegar a la base secreta de Bob Esponja. Bob Esponja, prepárate, porque Maga está aquí para acabar contigo. Muy bien, quedamos que el código era 1212 y el efecto es este. Muy bien, entramos y hay manchas de sangre de este lado. Hay un aldeano aquí con... bueno, veo el nickname de varios aldeanos. ¡Oh! ¡Están encerrados! ¡Pobrecitos! Voy a liberarlos. Hola, señor aldeano. Voy a liberarlo, no se preocupe. Ok, uno liberado. ¡No puede ser! ¡Estos son los aldeanos que desaparecieron! ¡No puede ser! De verdad, sí estaban dentro de la base secreta de Bob Esponja. ¡No
puede ser, pobrecitos. Ok, desaparecieron 4 aldeanos entonces. Aquí están los 4, perfecto. Esto, ya ven, por andar de fiesta de noche. Uno no tiene que andar exponiéndose en vano, hijo. Oye, si ya ven que es nochecita, regresen a dormir a la casa. Pero no se preocupen, para eso está Maga aquí, para salvarles el pellejo. Vamos a bajar y encontramos esta puerta. En esta puerta, ok, hay otro guardián y hay otro aldeano ahí encerrado. Oh my god, este guardián se ve fuerte, ¿eh? Es grande, mucho más grande que los otros. Y ese color negro, ok, tiene alguna mascarilla ahí rara. Tiene como si fuera una armadura. Me va a matar, me va a matar. Un poquito de bistec, ahí está, stick, genial. Ok, no pasa nada, voy a matarte. Sí, sí lo tengo, chicos, tranquilos, tranquilos. Todo es parte del plan, todo es parte del plan, todo es parte del plan. Ok, una manzana de oro no me vendría mal, una manzana de oro no me vendría mal, genial, no se preocupen. Todo es parte del plan, genial. Les dije, todo era parte del plan, chicos, tranquilos. Maga siempre tiene todo controlado. Ok, esto parece ser un centro de tortura. Tenemos cadenas colgando del techo. Hay telarañas de lo viejo que lleva esto. Calaveras de esqueletos, cuerpos de aldeanos y dos aldeanos más encerrados, a los cuales claramente vamos a liberar. Perfecto, lo liberamos. Hay incluso la cabeza del dragón. Este pobrecito, este guardián solito se mató al dragón y debe ser muy fuerte entonces. Ok, liberamos a los aldeanos y tengo un botón, chicos. Ok, el mapa ya no lo vamos a ocupar. Esto tampoco. Tengo un botón y tengo un cofre. En el cofre hay comida, genial, y hay un libro. Vamos a leer qué dice el cofre. Coloca el botón donde señalan las flechas. Ten cuidado donde lo pones y accionas. Creo que se refiere porque aquí hay flechas y aquí también hay flechas. Ok, voy a intentar aquí porque aquí no se ve tan sangriento. Aquí hay muchos cuerpos de aldeanos. Bueno, hay dos y mucha sangre. No creo que este sea el lugar correcto para poner aquí un botoncito. O tal vez está utilizando psicología inversa y quiere que este parezca bonito para que yo ponga el botón aquí, pero aquí está la trampa y realmente tengo que poner el botón aquí. Ay, no puede ser, ¿dónde debería poner el botón? Si lo pongo aquí, esto es lo más bonito, pero a la vez esto es feo, pero por ende eso es bonito porque significa que puede haber utilizado psicología inversa. Yo creo que vamos a presionar este. ¡No! ¡Esta es dinamita! ¡Llévate el botón, Maga! ¡Ah! ¡Oh, my God! Ok, en efecto, usó psicología inversa. Esa era la trampa. Uf, entonces lo ponemos aquí. Aquí está, y se abrió un... ¡Oh, my God! Se abrió un cuarto secreto con un guardián. Miren, aquí hay un cristal del End. ¿Por qué no hago así? Miren, me hago que el guardián se meta. A ver, métete, señor guardián. No tengo bloques, soy un desgraciado. No tengo bloques, ¿por qué no tengo bloques? Tengo que tener bloques. Ahí está, dos bloques, perfecto. Ahí estamos. Ven, señor guardián. Venga, señor guardián, enciérrase conmigo aquí. Entra aquí, y ahora lo tapamos. ¡Oh, my God! ¡Qué noob que es! ¡Qué noob que es! Y le reventamos esto en la cabeza. Y eso le debió haber hecho mucho daño para poder ahora sí acabar con él fácilmente. Aunque no creo que lo suficiente porque me está bajando mucha vida. Sigue estando muy fuerte, me quito ya la mitad de los corazones. ¡No pasa nada! ¡Oh, my God! ¡Me sale otro Maga! ¡Dos corazones! ¡Uf! Ok, me dejó dos corazones. Ok, vamos, ahí está, otra manzana de oro. Genial, ahora sí, vamos a tirar esto. Tiramos esto, perfecto, hay una espada de piedra aquí, no sé por qué, si antes ya me dieron una espada de diamante, pero bueno, aquí tenemos cofre. El cofre tiene un libro, vamos a leer qué dice el libro. Coloca la espada apuntando hacia arriba para abrir la puerta. Ah, claro, para eso querían la espada. Voy a dejar todos los libros que ya no necesito aquí, ni las cosas que no necesito, perfecto, y ahora vamos a poner la espada hacia arriba. Ahí está, y se abre la puerta de redstone, de maravilla. Aquí hay un pasadizo secreto de agua. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Hay un guardián ahí! ¡No! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar si me ataca! Ok, ok. ¿Puedo entrar aquí? ¿Entro por aquí? ¡Sí, sí, 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 sí! No la vi venir. Creí que ese guardián iba a matarme. Si ese guardián me mataba, bueno, claramente iba a morir, ¿verdad? Pero, oh my God, creo que definitivamente tengo que acabar con el guardián. Creo que el guardián me va a dropear alguna palanca o algún botón que nos va a ser útil. Por eso me puso la trampilla aquí para poder regresarme. A ver, si acabo con el guardián, entonces... ¡No! ¡Me pega! Me va a matar. Es que me va a matar el guardián. Tengo que... ¡No, me atoré! Ok, tengo que pelear contra él rápido y sencillo porque si no me va a matar. ¿Ok? ¿Lo tengo? ¡Muere, muere, 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 señor guardián! ¡Muere, por favor! ¿Por qué no mueres? ¿Por qué eres tan fuerte? Ok, voy a comer un poco de bistec. Genial. Voy a... ¿Sabes qué? Te voy a pegar con el hacha, que el hacha hace mucho más daño. Y con el hacha deberías de poder morir mucho antes. A ver si logro... atinarte. Es que me empujas demasiado lejos. ¿Cómo me empujas tan lejos, señor guardián? ¡Oh, my God! ¡Me encerró otra vez! ¡What the fuck! ¡Los guardianes son! ¡Oh, no, 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 no! ¡No me encierres así! ¡No me deja moverme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, otra vez! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡Yo no tengo poderes como tú! ¡Por favor! ¿Lo tengo? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Me detuvo, pero me detuvo enfrente de él! ¡Genial! ¡Aquí puedo pegarle! ¡De maravilla! ¡Sí! ¡Aquí sigue deteniéndome todo lo que quieras! ¡Muy bien! Y ahora soltó una manzana de oro. Solo soltó una manzana de oro. No, no soltó nada más. Yo pensé que iba a soltar alguna clase de botón o algo. ¡Oh, my God! ¿Qué es esa cosa encerrada allá adentro? Ok. ¡Oh, miren! ¡Sí, había una palanca! ¡Genial! Esta palanca entonces nos va a servir para abrir esta puerta que sigue, ¿no? En teoría.
sería si yo pongo la palanca aquí y... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, no, no, ciérrate! Ok, ok, ok. Pensé que esto iba a ser más amigable conmigo, pero no es tan amigable. Ok, respira, maga. ¡Acabar con los guardiancitos! Primero con los chiquitos, que los chiquitos son muy molestos. A ver si logro acabar con... ¡No, es que son arañas! ¡Oh, son arañas! ¿Qué es esto? Pensé que eran algún monstruo raro de ocho patas, pero claramente las arañas son las que tienen ocho patas. Ok, voy a comerme una manzana de oro. Hay dos aldeanos más encerrados aquí. ¡Tres, cuatro aldeanos más encerrados aquí que tenemos que liberar! Ok, voy a acabar con el más grande primero porque es el que más daño hace. Yo quería acabar con los chiquitos, pero ¡me van a matar! ¡Come, maga! ¡Come, come, 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 come! ¡Ahí está! ¡Cómo me pegan tanto! ¡No se vale! ¡Ellos hacen trampa! Ok, creo que descubrí un nuevo secreto. Aquí arriba no me ataca. ¡Ah! ¡Sí me atacan! Ok, ok, eso me pasa por estar hablando demasiado. Sí me atacan también cuando estoy ahí arriba. Ok, voy a acabar entonces con estos. ¡Puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Yo confío en que puedo! ¡No, amigo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Manzana de oro! ¡Me van a matar! Ok, ok, ok. Es que estos chiquititos son con los que quería acabar primero porque son demasiado molestos. A ver si logro acabar con... ¡Ah, no! ¡Manzana de oro otra vez! ¡Dios mío! Todas mis manzanas de oro me las acabaron estos chiquitines. A ver, ojalá ellos suelten manzanas de oro cuando los mate. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sube, maga, sube! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Corre! Ok, definitivamente acabar con esos monstruos pequeñitos es imposible. Son mucho más fuertes que el grande. No entiendo cómo son tan fuertes. Son tan fuertes como el guardián grandote contra el que peleamos. A ver, si lograra pegarles desde aquí... Es que, ¿cómo yo no les puedo pegar, pero ellos a mí sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan fuertes? ¡Come, maga! ¡Come como si tu vida dependiera de ello! ¿Ok? ¡Saltamos! Perfecto. Ok, ellos definitivamente no pueden saltar. Entonces, la táctica va a ser... Es que ni siquiera puedo pegarles tan bien. Es que me pegan demasiado lejos. ¿Cómo son tan fuertes estos hijos de la chingada? Ok, súbete, maga. ¡Sube! ¡Sube! Ok, segundo intento. Bueno, es como el quinto. Pero yo puedo. ¡Confío en mí! ¡Nunca se rindan, chicos! Por más difícil que se vea la situación, ¡nunca se rindan! ¡Ah, come, 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 come! Muy bien, chicos. Yo confío en nosotros. Yo confío en... Es que son demasiado fuertes. ¿Cómo? Es que esto es imposible. Están haciéndome... Me dejan a dos corazones. Tengo que subir aquí. Me regenero. Vuelvo a bajar. Y ahora sí. ¡Oh! ¡Uno muerto! ¡Dos muertos! ¡Genial! ¡El tercero! ¡Vamos! ¡El tercero! ¡Tercero muere también! ¡Muere! ¡Sí! ¡Al fin! Estos monstruos ya me tenían hasta aquí. Ya me tenían con un dolor de cabeza tremendo. Ok. Bueno, aldeano, vete de aquí ya. Ahora entiendo por qué no querían salir ya. Yo me estaba a punto de rendirme. Yo ya no quería seguir peleando. Me destruyeron casi toda mi armadura de diamante. Qué bueno que tengo otra aquí. No puede ser. Ok, bueno, no pasa nada. Ok, sí, estoy llorando, chicos. Es que de verdad ya me tenían muy estresado. Ok, bueno, vamos a agarrar el cofre a ver qué dice. Oh, una manzana encantada. Genial. Un escudito. Este escudo nos hubiera venido bien antes de la batalla, no después. El libro dice lo siguiente. Al destruir la tarántula guardián, este dropeará objetos importantes. Haz el parkour y encuentra la forma de seguir avanzando. Ok, encuentra la forma de seguir avanzando es un... hazle como puedas. Aquí parece ser que debo de poner algo. Ok, entonces, tal vez si brinco... A ver, vamos a hacer el parkour, que ya me lo sé de memoria gracias a las arañitas chiquititas. Saltamos aquí, aquí, perfecto. Y de aquí subimos. Maravilla. Ok, tenemos una cubeta. Esta cubeta nos la dropeó la araña guardián gigante y la trampilla creo que también. Y con la cubeta puedo agarrar esto. Ahí está. ¿Y esto dónde va? ¿Esto dónde lo debemos de poner? No me suelta nada. Tal vez activó un pistón acá abajo. ¿Activó algún pistón o algo? ¡Oh, sí! Se activó justo ahí. Perfecto. Justo donde están las flechas. De maravilla. Entonces quitamos flecha. Ahí está. Quitamos esto. Ponemos esto. Y nos tiramos... ¡Otro guardián! ¿Qué es esto? Pero venga... Tú te ves que no eres tan molesto como las arañas chiquititas, que las arañas chiquititas fueron un dolor de cabeza, pero dolor de cabeza literal. Voy a acabar contigo fácilmente. Ahí está, pensé que me iba a matar, no puede ser. Ya estoy traumado. Ok, tenemos manzana dorada, tenemos comida, tenemos bote con agua y yo voy a liberar a más aldeanos. Oigan, ¿cuántos van? ¿Pueden regresar al video, chicos, y decirme cuántos aldeanos hemos liberado ya? Yo creo que ya van fácil unos 10 o 15, ¿no? O sea, es que son demasiados. Por favor, díganme cuántos hemos liberado porque no tiene sentido cuántos aldeanos hemos liberado ya. Ok, tiramos esto entonces. Un poquito. Puedes comer. Genial. Gracias. Gracias, gracias. Rompe los barrotes con el pico. ¿Pero cuáles barrotes? ¿Estos o estos? Yo creo que estos, ¿no? Y aquí parece ser que hay otro guardián, ¿no? Sí, en efecto, hay otro guardián. Mira, este que parece sapo. Justamente yo quería abrir solamente un orificio para... bueno, ¿cómo decirlo?
pegarle desde mi ventaja. O sea, que él no pudiera atacarme, pero yo él sí. Pero al parecer es muy inteligente y cupo por ese orificio también. A ver, si logro acabar con él. Ok, manzanadoro. Me va a matar. ¿Cómo son tan fuertes los guardianes, chicos? Si tengo armadura de diamante, estas cosas que deben de tener. Espada de Fire Aspect 5 con Sharpness 5. ¡Oh, me va a matar! Si no. Ok, come, maga. ¡Oh, vete! Ok, mira para acá. ¡No puede ser! ¡También come por ese agujero! Uf. Ok, lo tenemos, tranquilo, maga. Oye, me estresé un poco, perdón. Muy bien, vamos a romper los barrotes entonces. Y en la siguiente fase, ok. ¡Oh, un bloque de diamante de maravilla! Oro también me lo llevo, antorchitas nunca vienen mal. Y un libro, ok. Voy a dejar todo lo que no necesito, genial. Y vamos a leer el libro, ¿qué es lo que dice el libro? Uno de estos bloques musicales enciende un mecanismo para avanzar por la muralla de barras. Perdón, de vallas, ok. Entonces, uno de estos tocadiscos activan un mecanismo de redstone que abren esa valla. Voy a tocar este, a ver, no. ¡Oh! ¡Era ese! ¡A la primera! Ok, otros dos aldeanos más. Chicos, comenten hasta el final del video a ver cuántos aldeanos logramos liberar, porque yo ya perdí la cuenta y son demasiados. Ok, otro cofre, el cual tiene una manzana de oro y otro libro. Vamos a leer el libro. El guardián dropeará un botón cuando caiga. Sube al puente de calaveras y acciona el botón donde lo señalen las flechas para seguir avanzando. Ok, entonces hay otro guardián aquí y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Sí parece un guardián! ¡Mira esa cara de enojado! Tiene cara como que le fue mal el día, ¿no? Como que lo engañó su esposa. Llegó después del trabajo, vio a su esposa con otro y los niños abrazando a otro y diciéndole papá. Así se ve este, todo amargado el pobre. ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Come, maga! ¡Come! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ahí está! No, es que está muy enojado, pega como papá enojado. De verdad, pega como papá enojado. Pero no pasa nada, chicos, yo tengo experiencia con eso. Véngase para... ¡No! ¡Me mata! Manzanadoro, genial. Me quiero guardar la manzana super chetada para cuando realmente sea necesario. Este se quedó arrinconado en una esquina, ¿qué le pasa? Literalmente parece el señor deprimido. Miren cómo él tiene esa cara, pobrecito. Y el azul es de depresión, ¿no? ¿Tengo entendido? No sé. A ver, me voy a agarrar otra manzana de oro. Muy bien, y dijo que me iba a dropear el guardián un botón. Yo no veo que me haya dropeado nada. Yo espero que no se haya quemado la lava, porque si no, nos quedamos sin nada. Vamos a romper esto para salvar a los aldeanos. ¡Oh, aquí está el botón! Salió volando muy lejos, ya lo vi. Genial, ya tengo el botón conmigo. ¡Oh, my God! ¿Cuántos aldeanos hemos salvado ya? Van como 20 ya que hemos salvado, ¿no? A ver, comenten, por favor. Pongan el minuto en el que están viendo esto y cuántos aldeanos hemos salvado hasta el momento. Y ya cuando lleguemos al final del video, pues comenten también cuántos aldeanos salvamos al final del video. Ok, salgo aquí con cuidado. Aquí, mira, esto. Tengo que... Ok, no. ¿No era así? Ok, no, tampoco era así. Perfecto. Tengo un problema. Este parkour está más complicado de lo que creí, por el simple hecho de que hay una escalera en el techo molestándome. ¿Y sabes qué voy a hacer? La voy a romper. No, yo no quiero que las escaleras se interpongan entre el bienestar de una aldea y yo. ¿Cómo puedo dejar que Bob Esponja en su base secreta haga todo esto? Ok. Oye, por cierto, Bob Esponja tiene buenas defensas, ¿eh? Me ha resultado, yo creo que, de las bases secretas más difíciles de poder vencer. Ni siquiera hemos llegado a ver a Bob Esponja, ¿eh? Eso es un punto bueno para la base de Bob. Es demasiado buena su base secreta. Esta sí es una base secreta. Miren todo lo que tenemos. Tenemos que regresar, ¿no? Dime que por aquí se activó un pistón o algo. No, no se activó un pistón ni nada. ¿Qué decía el libro? ¿Dónde está el libro? Ok, creo que ya vi que... según yo, nada más era un puente de lava, ¿no? Se abrió este puente entonces. Ah, mira, otro aldeano aquí que acabamos de liberar solamente con abrir este puente. Sí, esto es diferente. Ok, tenemos que ir por aquí. Muy bien, de maravilla. Entonces, rompe con el pico. Pues claro, ni modo que lo rompa con la espada, ¿no? Mira, se va a acercar este guardián y a este sí podemos hacerle la rapiña. La rapiña de pegarle desde aquí sin que él me pegue. Ay, sí me pega también. Dios mío, ¿qué alcance tienen ustedes, eh? Son demasiado fuertes, deberían nerfearlos o algo. Pero no se preocupen porque Maga viene aquí para matarlos y así no van a necesitar ser nerfeados. El que necesita ser nerfeado soy yo porque soy demasiado bueno. Ok, acabo con él. No acabo, no, ok. ¿Sabes qué? Pelea de hombres, venga. Te abro porque esto es pelea de... Yo quiero pelear como un hombre. Venga, atácame. Venga, sigue. Sigue atacándome porque yo igual te voy a empujar a la lava. ¡Buah! ¡Sí! ¡Ven para acá! Ok, salte de la lava ahora. Ya suficiente lava. Ven para acá, suficiente lava. Sí, muy bien, sí. Yo me pasé un poco. Sé que dije pelada de hombres y me comporté como un verdadero ratón. Pero, ¡oh! Manzana de oro. Genial, muy bien. ¿Más aldeanos? Oye, ¿cuántos aldeanos van a ser aquí? ¿40 los que vamos a tener que salvar? Los salvamos si es necesario. Mira, salvamos a este también. Y aquí hay más cuerpos de aldeanos. Oigan, pues ¿cuántos aldeanos estaban en la fogata esa? Perdón, en la fuente. ¡Oh, my God! Eran demasiados aldeanos.
humanos, ¿no? Los que estaban riéndose y divirtiéndose ahí. Ok, de maravilla, perfecto. Otro más, genial. Un poquito más de comida. Vienen mobs, vamos a romper los spawners primero. A ver, voy a romper el spawner antes de acabar contigo, porque si no me vas a matar. Y mira, acabamos contigo, liberamos a otro aldeano más. ¡Dios! Y si hubiéramos podido salvar a todos los que están muertos, como esos de ahí y estos de acá, hubieran sido muchísimos más. Pero bueno, vinimos para salvar gente, ¿no? Muy bien, vamos a abrir el cofre, manzanas de oro y un libro. Voy a dejar en el cofre todo lo que no me sirve. Perfecto, uso yo los cofres como basurero. Muy bien, libro, sube hacia la torre para encontrar la contraseña. Sube hacia la torre, ¿cómo subo hacia la torre? Ah, por aquí, contraseña, claro, porque aquí hay una puerta que tiene un código y este código lo vamos a obtener subiendo, claramente. Sí, muy bien, bueno, pues hay que subir para encontrar la contraseña, entonces hay que hacerle caso a los carteles, supongo que ellos deben de tener razón, ¿no? Pásame la botella, porque yo, ahí está, no soy ella. Tenemos que subir hacia la torre, ya estoy aquí, tengo que subir más, supongo, ¿no? Porque aquí no hay absolutamente nada. No pasa nada, subimos lo que tengamos que subir para salvar a esta aldea. ¡Ah! ¡Otro guardián! ¡Ese es un fantasma! ¡No! ¡Me rompió el casco! Ok, qué bueno que tengo segunda armadura de diamante. ¡Dios mío! ¿Cómo quitan de daño estos? ¿Ok? ¡Manzana de oro, venga! ¡Come! Ok, dos corazones me dejó. Pero no pasa nada, ¡matarlo! ¡Dios mío! Para empezar, ¿cómo puedo pegarle a un fantasma? ¿No que supone que los fantasmas no pueden tocar a nadie ni a nada? No pasa nada, ve como la manzana de oro. ¡Ahí está! ¡Genial! ¿Por qué no muere el fantasma? ¿Cómo es tan fuerte? Un ser que ni siquiera tiene cuerpo. O sea, no tienes cuerpo y aún así eres muy fuerte. ¿Cómo? Me va a romper las botas ahora. Pero ahí está, genial, muerto. Ok, voy a comerme de una vez estas partes de la armadura, porque si no se me van a romper a media pelea y me van a hacer mucho daño. Ok, tenemos aquí manzana encantada, de maravilla. Y tenemos un libro, muy bien. ¿Este libro qué dice? ¿Dirá contraseña? A ver, vamos a leerlo. Ah, y dos aldeanos muertos también, que bueno, ya me insensibilicé al ver estos cuerpos muertos, porque hemos visto tantos ya, que parecen como uno más. Muy bien, vamos a leer qué dice. Contraseña 0101, claro, es 0101 porque yo soy el número uno en YouTube, claramente. Eso tiene que ser, chicos. ¿Ya ven? Hasta el juego de Minecraft, hasta Bob Esponja saben que yo soy el número uno. Entonces, ¿por qué ustedes van a ver otros canales? Mejor quédense a ver mis videos, que hay demasiadísimos. Y vayan a ver los videos de la pantalla final, que bueno, ahorita que acabe el video los van a ver. Son increíbles, de mis otros canales, Roblox, Minecraft, lo que quieras. Lo que quieras tengo yo. Ok, aquí parece ser que caemos hasta abajo. ¡Oh, un guardián! ¡Otro! ¡Este sí es un guardián! ¡Este sí es un señor guardián! Y hay aldeanos que... Estos murieron recientemente, ¿eh? Estos son los más recientes que han intentado entrar a salvar a sus amigos, yo creo. Ah, mira, son más aldeanos todavía aquí que tenemos que salvar. Ok, un poquito de manzana de oro. Genial. Come, maga. Vamos, vamos. Yo puedo contigo. Yo puedo con este guardián. Puede con todos los demás. ¿Cómo no voy a poder contigo? ¿Sabes qué? El hacha. Con el hacha voy a hacerte más daño. Genial. Con golpe crítico. Venga. Así. A pura hacha voy a acabarte. Ok, tal vez necesite el escudo. Genial. Ok, recupérate, maga. Ok, miren, este es el plan. Me tiene cerrado en una esquina. Lo que vamos a hacer es correr hacia allá, comemos manzana de oro y peleamos. Miren, así. ¡Wow! ¡Corre, maga! ¡Manzana de oro! ¡Genial! ¡Y peleamos otra vez! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! Sí, va a morir ya, ¿eh? ¡Lo presiento! ¡Genial! ¡Muerto! ¡De maravilla! Hay uno, dos, tres. Tres muertos. Y aquí hay más aldeanos que tenemos que salvar. O sea, es que ¿cómo se meten en tantos problemas? ¿Cómo un ser programado en un videojuego puede meterse más en problemas que muchas personas que conozco en la vida real? Esto no me es concebible en la cabeza. ¿Cómo es posible que se metan en problemas estos aldeanos? O sea, es que literalmente solo hacen ¡pam, pam! ¡Y es todo lo que hacen! ¿Cómo acaban metidos en la base secreta de Bob Esponja? No pasa nada, chicos. No pasa nada. Respira, maga. Y... ok, bueno, recuerden, por favor, lleven el conteo para que me digan cuántos son. Otro más. Y por último este. Perfecto, muy bien. Ahora vamos hacia acá, que... ¡ese es Bob Esponja! ¡Al fin! ¡Rompe con el pico! ¡Claro que sí! ¡Vamos a acabar con este! ¡Bob Esponja en pantalones cuadrados! ¡Y miren! ¡No se llama Bob Esponja normal! ¡Es Bob Esponja maldito! ¡Oh, my God! ¡Este nombre nunca lo había visto! ¡Puedo acabar contigo! Ok, ya saben qué vamos a hacer. Manzana super dorada. Ahora sí, para ahora sí es necesaria. Y vamos a aventarlo a la lava. ¿Lo avento a la lava? Sí, lo aviento a la lava. Pero, por favor, con cuidado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Cállate la lava! ¡Cállate la lava! ¡Ahí está! ¡Detengo la lava! ¡Venga, muere, Bob Esponja! ¡Ahí quédate! ¡Quémate! ¡Tú eres de agua! La lava en teoría debería de secarte, ¿no? Porque eres una esponja de mar. Entonces, con la lava tú te secas, entonces mueres más rápido, en teoría, ¿no? Esa es como funciona mi lógica. Pero al parecer no funciona contra ti porque eres demasiado fuerte. Nunca me había tocado pelear contra un Bob Esponja que tardara tanto en morir. ¡Manzana de oro, maga! ¡Ay! Miren, todos los aldeanos presenciando esto como si esto fuera el Coliseo Romano. No pasa nada, chicos. Miren, presencien cómo acabo con su sufrimiento. Presencien cómo los libero y cómo mato a Bob Esponja maldito. No lo entiendes, maga. Todo esto lo hago por el bien de Minecraft. ¡Ah!
tú sí hablas, ¿eh? Tú no eres como los demás aldeanos que tengo que leer lo que dicen. Tú al fin puedes hablar. Mira, discúlpame, pero es que esto no se ve nada bien. O sea, ¿cómo vas a hacer esto por el bien de Minecraft? Sí, todos los aldeanos están encerrados y te estás intentando matar a mí, que soy un detective que lucha por el bien de Minecraft. Esto no tiene sentido. Lo tendría si dejaras explicarme. No voy a hacer eso. No te lo voy a permitir. Tú eres de los que traicionan. BobEsponja.exe, Bob Esponja maldito, como quieras llamarte, que eres la misma patraña que todos los demás puntos exe y creepypastas, siempre es una mala persona conmigo. Entonces, tú eres de los que si te doy la mano me vas a tomar del pie y me vas a traicionar. Entonces, no te doy ni siquiera la uña, mucho menos la mano para que me agarres del pie. Oye, este hombre, ¿cuándo va a morir, eh? Ya me acabé dos manzanas super chetadas y tú no puedes morir. Por favor. A ver, si tengo bloques, no tengo bloques porque sigo siendo un desgraciado que no tiene bloques. Ok, tengo que agarrar bloques. Agarra bloques. Ok, perfecto, perfecto. Vamos, vaga, agarra bloques. Ok, ya, creo que ya muchos saben lo que vamos a hacer. Miren, vamos a venir aquí. Y empieza a llover incluso con rayos y todo. Ok, vete ahí. ¡Cáete! 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 ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Woo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Casi me caigo en la lava! A ver, aquí. ¡Oh, my God! ¡Hay mucha lava debajo de nosotros! ¿Por qué hay tanta lava aquí si esto no es el Nether? Miren, vamos a dejar a Bob Esponja aquí que muera. Perfecto. Mientras, yo voy a inspeccionar su base secreta en lo que se queda ahí quemándose. Ok, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aldeanos. 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3, 4. Son 14 aldeanos, según yo. Ok. Miren, ya murió. Genial. Entonces, a los que lleven la cuenta, súmenle todos los aldeanos que hayan aquí. Pueden pausar el video para ver cuántos aldeanos son. Y al que tenga la respuesta correcta, lo voy a saludar en el próximo video. Pero bueno, chicos, esta fue la base secreta de Bob Esponja maldito. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like y compartir este video con 10 personas. Si lo comparten con 10 personas, yo los saludo en el próximo video a ti y a tus 10 amigos. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, chicos. Recuerda ir a ver los videos de la pantalla final.